El sistema ha perdido en lo que llevamos de esta situación de crisis, desde el punto álgido de ocupación ocupada, que se produjo en julio del 2007, hasta abril, en estos momentos en media mensual, 2.573.971 afiliados ocupados, es decir, el 13,02% del total. Sin embargo, hay un dato positivo, especialmente positivo en los datos de este mes y es el incremento de empresas con código de cuenta de cotización a la seguridad social. Como saben ustedes, se refleja con un mes de decalaje, es decir, estamos hablando de los datos realmente de marzo, pero el número de empresas con cuenta de cotización en la seguridad social habrían pasado de 1.401.796 a 1.413.223, es decir, habrían crecido en el conjunto del sistema. En 11.427 empresas. Es el mejor registro desde 2009, por lo que podríamos estar, aunque lo digo con cautela, ante una cierta reconstrucción del tejido empresarial. El número de pensionistas ha aumentado este mes de abril en 6.367. Se sitúa en estos momentos en 8.080.563. Como digo, una consideración especial en relación con el régimen de empleadas del hogar sigue evolucionando de forma lenta, de forma muy lenta esa integración en el nuevo, eh, en el nuevo sistema especial. El, el impacto sobre la afiliación está siendo modesto y el impacto de esta integración sobre la recaudación está todavía por analizar, puesto que el periodo transitorio culmina precisamente a finales del mes de, del mes de junio. En todo caso, insisto, es un segundo mes eh, consecutivo de incremento de la afiliación, un incremento de la afiliación eh, débil en relación con otros años, pero un incremento significativo que entendemos eh, confiere al sistema eh, un respiro en términos de recursos y en términos de relación entre afiliados y pensionistas. Muchas gracias.